Bienvenidos, buenas tardes. La Universidad de Colima, en coordinación con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, les da la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión, nos acompañan para hablar sobre el pueblo mágico Caldillo Aguascalientes el ingeniero Ricardo Rubén Velasco López, el licenciado Toribio Hernández López, la señora Carmen Martínez Ibarra, la señora María del Refugio Lara, el licenciado Alwin Ramírez Madrid y la maestra Astrid Vargas Vázquez. A la vez, me permito agradecer la presencia de quienes nos acompañan desde las sedes que se enlazan el día de hoy. En especial, quiero destacar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por su apoyo como sede emisora de esta videoconferencia. Antes de dar inicio a la videoconferencia, le cedo la palabra a la Universidad Autónoma de Aguascalientes para que presente a los ponentes. Adelante. Gracias. Pues bienvenidos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, su casa y por supuesto a Calvillo. Para comenzar, me permitiré presentar a los panelistas que nos hacen favor de acompañarnos. El ingeniero Ricardo Rubén Velasco López, egresado por el Tecnológico de Aguascalientes y como máster en Desarrollo y Dirección por la Universidad Panamericana. Ha participado como conferencista en diversas instancias académicas y turísticas. Cuenta con una amplia experiencia en el sector empresarial y actualmente se encuentra trabajando como coordinador Pueblos Mágicos del municipio de Calvillo. El licenciado Toribio Hernández López es autor de la monografía del municipio de Calvillo. Se ha desempeñado en diversos cargos gubernamentales, tanto en gobierno del estado como en el municipio de Calvillo. En este último, ocupó cargos como presidente municipal, secretario del ayuntamiento y secretario de desarrollo municipal en diversos periodos. También ha sido docente en programas de educación media y superior y actualmente es encargado de gestoría en el despacho jurídico Hannon Associates. La señora María del Refugio Lara, del 2005 al 2007, se desempeñó como regidora en el municipio de Calvillo, a la vez que impulsaba el proyecto de Pueblos Mágicos junto con otros ciudadanos. En los últimos años ha administrado el Parque Acuático La Cueva y actualmente funge como presidenta del Comité Pueblos Mágicos en Calvillo. La señora María del Carmen Martínez Ibarra, originaria de la comunidad de Mesa Grande en Calvillo y madre de dos hijos, cuenta con estudios de secundaria, cursos y capacitaciones en materia de producción de lácteos, seguridad laboral, administración de empresas sociales y desarrollo de negocios emprendedores. En el año 2002, funda la primera empresa productora de quesos artesanales con base en la tradición de su familia, Quesos La Cava de Martínez. Ha sido comisaria municipal de su comunidad y es consejera nacional de FONAES. Desde el año 2011, es presidenta de la integradora turística Explora Calvillo, empresa formada por ocho mujeres empresarias del sector turístico y productivo. El licenciado Alwin Ramírez Madrid, originario de la Ciudad de México, realizó sus estudios profesionales de administración en el ITAM y la Universidad del Valle de México. Cuenta con estudios y certificaciones en liderazgo, desarrollo humano y es guía de turismo certificado especialista en el estado de Aguascalientes. Actualmente se desempeña como gerente del Hotel La Gloria de Calvillo y es miembro del Consejo de la Guayaba de Calvillo, es socio fundador y vocero del Consejo Turístico de Calvillo, funge como comisario y gerente de proyectos especiales en la integradora turística Explora Calvillo, es tesorero de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, Delegación Calvillo y colabora, por supuesto, con el Comité Pueblos Mágicos de Calvillo. Bien, a continuación vamos a comenzar la exposición. Y pues para ello me voy a permitir preguntarle al ingeniero Ricardo Rubén Velasco si pudiera comentarnos dónde se encuentra ubicado Calvillo y a qué distancia de la ciudad de Aguascalientes. Calvillo se encuentra ubicado a 51 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes, en la zona más atractiva del estado. Limita con el municipio de San José de Gracia y el estado de Zacatecas al norte, al sur con los estados de Jalisco y Zacatecas, al oriente con los municipios de Jesús María y Aguascalientes, y al poniente con el estado de Zacatecas. Se encuentra a una altura de 1.630 metros en promedio sobre el nivel del mar y cuenta con una superficie de 931.26 kilómetros cuadrados. El municipio de Calvillo cuenta con una amplia red de carreteras, cuyo eje es la carretera número 70,
Tampico Barra de Navidad, en su tramo Aguascalientes-Jalpa, que atraviesa el municipio de Oriente a Poniente. También cuenta con las carreteras estatales asfaltadas de Calvillo, La Labor, Jaltiche de Arriba y Ojo Caliente Malpaso. Cuenta además con un libramiento que pasa al sur de la ciudad y se une a la carretera federal. Su infraestructura carretera vecinal es muy amplia. La mayoría de las comunidades alejadas de la carretera municipal cuentan con caminos en buenas condiciones y asfaltados. Como datos sociodemográficos del municipio, podemos decir que Calvillo cuenta con una población de 54.136 habitantes, 155 comunidades, de las cuales las más importantes son Calvillo y Ojo Caliente. La población urbana es de 47%, la cabecera municipal cuenta con 19.742 habitantes. El índice de intensidad migratoria es de 9.86. El 36.16% de la población se dedica al sector primario, el 28.42% al terciario y el 2.25% a otros. Las principales actividades económicas del municipio son la fruticultura, donde destacan algunos frutos como lo son los cítricos, la granada y principalmente la guayaba, pues Calvillo es conocido como la capital mundial de la guayaba. La artesanía, donde destaca principalmente el deshilado, ¿sí? El turismo, las manualidades, la gastronomía, la agricultura, la ganadería y el comercio e industria. Bien, muchas gracias. Más adelante tendremos alguna otra intervención de su parte. Por lo pronto me gustaría preguntarle al licenciado Toribio si nos pudiera comentar cuáles son los antecedentes históricos de su municipio. El municipio de Calvillo, como parte del centro de nuestro país, tiene unos antecedentes históricos sumamente importantes. Lo más interesante es que Calvillo participó en las diversas etapas que ha servido para conformar la historia nacional. Calvillo y calvillenses participaron en la Guerra de Independencia, participaron en la Guerra de Reforma, en la Revolución Mexicana y en la Guerra Cristera. El municipio de Calvillo originalmente se llamaba Valle de Guajúcar y estaba habitado por pueblos de raza chichimeca, conocido como los cascanes, es decir, formaba parte de la gran región cascana que tenía su sede principalmente en los Altos de Jalisco y en la zona conocida como Cañón de Juchipila. En 1550, o sea, en fecha muy temprana, recibió los primeros colonos españoles al concedérseles títulos de tierra a unos vecinos llamados Alonso de Velasco, Diego Flores y Diego de los Ríos. También se encontraba en el Valle de Guajúcar un poblado indígena que precisamente recibía el nombre de Guajúcar y de ahí proviene el nombre primitivo de nuestro municipio. Ese poblado indígena le fueron reconocidos sus títulos de tierras en el año de 1665 por el virrey Juan de Leyva y de la Cerda. Sin embargo, ese poblado indígena pronto desapareció, ya que recibió los embates de los colonos españoles que los hostigaron y tuvieron que emigrar, por lo que sus tierras fueron declaradas como yermas en 1695 por una familia de los López de Nava. La familia López de Nava es la familia que tiene mayor arraigo en el municipio. De ahí proviene el hecho de que exista tantas personas que lleven el apellido López. Como vieron ustedes, uno de los fundadores era de apellido Velasco y los López de Nava. Por eso hay tanto López y tanto Velasco. La razón por la cual se perdió el de Nava es que con las leyes de reforma se abrogaron los títulos nobiliarios y por una mala interpretación se les quitó el de Nava porque creían que era un título nobiliario. Por eso también otra familia que es muy conocida en Calvillo, los Serna, ya no se llaman de la Serna, sino únicamente Serna. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, había
los García Rojas y los Romo de Vivar. En Aguascalientes hay mucho Romo, pero le quitaron también el de Vivar y por eso encontramos únicamente Romo. Ese valle de Guajúcar se encontraba muy poblado en el año de 1772, por lo que solicitaron se fundara una parroquia y una población. Esa petición fue atendida el 20 de febrero de 1772, que es la fecha oficial de la fundación de Calvillo. Sin embargo, no es sino hasta el año de 1778 cuando se hace el reparto de los solares. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se fundaban las poblaciones en la Nueva España, se hacía sobre lo que se llamaban tierras realengas, es decir, tierras que pertenecían a la corona, que no estaban habitadas. En 1772 ya todas las tierras del Valle de Guajúcar tenían un propietario y por lo tanto no había los terrenos suficientes para la fundación de la ciudad. El señor José Calvillo, que donó los terrenos para la fundación del pueblo, donó únicamente las tierras del asentamiento humano, no las tierras de lo que se denominaba el ejido, que eran tierras propias de la comunidad. Como les decía, los calvillenses participaron en la Guerra de Independencia y hubo una persona señera que es el principal líder insurgente del estado de Aguascalientes y que es muy poco conocido, que es el señor Pablo José Calvillo. Pablo José Calvillo, nacido en el Valle de Guajúcar, fue líder de un ejército insurgente que acompañó al padre Hidalgo en Guadalajara. Allí en Guadalajara, antes de la batalla de Calderón, lo nombraron vicario de los ejércitos insurgentes. Participó con sus huestes en la batalla del Puente de Calderón y tras la derrota del cura Hidalgo, el ejército insurgente, como ustedes saben, se dispersó y él, que era gran conocedor de la región de los cañones de Juchipila y Aguascalientes, fue precisamente quien guió al cura Hidalgo a través de primero Cuquío, luego Juchipila, Pozol, Jalpa, Calvillo, hasta el pueblo de San José de Gracia, en donde estuvo algunos días antes de reunirse con Allende en la hacienda de Pabellón. Este cura Pablo José Calvillo siguió participando como guerrillero en la zona de Colotlán hasta que finalmente fue derrotado por Pedro Celestino Negrete y finalmente se amnistió. Entonces, Calvillo era una zona en donde pululaban los guerrilleros insurgentes, por lo que en el año de 1816 se realizó una importante batalla, donde las huestes de los guerrilleros, comandados por el alteño González Hermosillo, atacaron la población al mando de aproximadamente 400 hombres, pero fue finalmente repelido por las fuerzas realistas y por los habitantes de la población. Otro personaje importante del municipio de Calvillo, una vez que se logra la independencia nacional, es José María Bocanegra. José María Bocanegra nació en una comunidad que se llama La Labor. Este personaje era abogado y cuando se convoca al primer Congreso Constituyente fue nombrado diputado por el Partido de Aguascalientes, que correspondía entonces a Zacatecas. José María Bocanegra entonces es nombrado diputado y tuvo una trayectoria política muy importante, ya que fue secretario de Estado en varias administraciones y presidente interino, aunque nada más por 7 días, pero de cualquier manera es el único personaje de Aguascalientes que ha sido presidente de la República. El 12 de febrero de 1825, el Valle de Guajúcar y la Villa de Guajúcar pasaron a denominarse municipio de Calvillo y ciudad de Calvillo, precisamente en la primera constitución zacatecana de 1825. En esa época, Calvillo pertenecía a el partido de Aguascalientes. Anteriormente, durante la época colonial, había pertenecido primero a la alcaldía mayor de Juchipila y después a la subdelegación de Juchipila. El 30 de diciembre de 1848, el Congreso del Estado de Zacatecas nombró a Calvillo como ciudad, por lo que obtuvo ese título
que es el que conserva hasta ahorita. Como les decía, durante la Revolución Mexicana, en Calvillo existió uno de los principales líderes revolucionarios, de los pocos que hay en el estado de Aguascalientes. Se llamaba Elías Esqueda. Elías Esqueda formó parte primero de un club antirreeleccionista y posteriormente, ante el golpe militar de Victoriano Huerta, se dedicó como guerrillero y atacó la población de Calvillo y finalmente falleció en una de tantas escaramuzas de la época. Calvillo también fue tomado en 1813 por Crispín Robles y precisamente Elías Esqueda. Durante la época de la Revolución Cristera, en Calvillo, por ser un pueblo muy religioso y muy católico, pues es donde estuvieron los principales líderes cristeros del estado. El principal líder cristero se llamaba José Velasco, que era originario de Calvillo. Junto con él participaron otras personalidades, como Lucas López y Norberto López. José Velasco tomó la población de Calvillo en el año de 1929, precisamente el 11 de noviembre. Durante un mes estuvo ocupando la población de Calvillo hasta que finalmente fue rescatada por las fuerzas federales que estaban al mando del general Maximino Ávila Camacho. Entonces, en síntesis, esa es la parte más importante de nuestra historia de Calvillo, que como vemos ha participado en las diversas etapas de nuestra historia patria. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, pues a lo largo de la historia ya nos ha comentado acerca de diversos personajes ilustres. ¿Habría algún otro que sería necesario mencionarlo? Pues sí, como vimos algunos personajes, creo que lo más importante de Calvillo es su gente. Es una gente laboriosa, con mucha raigambre, mucho cariño por su terruño, y algunos de ellos han destacado a nivel nacional. Por mencionar solamente algunos, tenemos al sacerdote Esteban Martínez de la Serna. Esteban Martínez de la Serna fue uno de los fundadores de lo que conocemos nosotros como los misioneros de Guadalupe. Aparte de ser fundador de los misioneros de Guadalupe, fue fundador de la misión en Japón, fundador de la Universidad Intercontinental, canónigo de la Basílica de Guadalupe, y además tuvo inquietudes literarias, ya que escribió diversos libros de temas religiosos y de la historia y tradición del estado de Aguascalientes. Otro de ellos, que no es muy conocido, que sea originario de Calvillo, es un actor de cine que se llama Dagoberto Rodríguez. Participó en más de 100 películas con papeles estelares. Su verdadero nombre era Alfonso Valdivia Delgado. También originario de Calvillo es uno de los gobernadores del estado de Aguascalientes, el señor Rodolfo Landeros Gallegos, conocido como el Güero Landeros. Y en la política también destacó Alfredo de Lara Isaac, senador de la República. Pero este personaje es importante porque además de que fue senador de la República, era un gran orador y un gran escritor, y muchos políticos hidrocálidos lo consideran como su maestro, entre ellos el profesor Enrique Olivares Santana y el gobernador Miguel Ángel Barberena Vega. Escribió sobre temas regionales y diversos cuentos y novelas. Gracias, licenciado. Y bueno, pues también creo que es importante que conozcamos cuáles serían las tradiciones más importantes en Calvillo. El municipio de Calvillo es un pueblo donde su gente es muy sencilla. No es un pueblo que tenga tradiciones que trascienden o que sean muy conocidas. Sin embargo, nosotros, desde niños, jóvenes y de adultos, pues hemos disfrutado de unas tradiciones sencillas, como por ejemplo el paseo en la plaza principal. Si ustedes van a Calvillo, van a ver que es muy diferente a otros pueblos, porque diario su plaza está muy concurrida. Los domingos salen los jóvenes a pasear, y se acostumbraba que los varones daban la vuelta en el sentido de las manecillas del reloj, las mujeres en sentido contrario, para efecto de que al estar paseando por la plaza, pues los hombres estuvieran viendo a las muchachas a los
a los varones, y se acostumbraba que al ir pasando les regalaran rosas, flores, gardenias, les lanzaran serpentinas. También una tradición muy bonita del pueblo de Calvillo son sus paseos campestres. Generalmente todos los fines de semana las familias y los amigos se reúnen en el campo, y en tiempo de lo que se les llama el tiempo de las aguas, pues son famosas las elotadas, ¿verdad?, donde se tateman los elotes y se disfruta muy bonito. Es una tradición muy bonita. Existen algunas leyendas que contaban nuestros abuelos. Por ejemplo, había unos bandidos famosos que se llamaban los Tulises, y otros muy famosos también que se llamaban los Colorados. Unos andaban por la Sierra del Laurel y otros por la Sierra del Pinar. Lo importante es que, por ejemplo, los que se llamaban los Colorados, la tradición señala que eran descendientes de franceses, que pertenecían a una legión francesa que se había dispersado luego de una derrota y que habían seguido en las serranías de los Altos de Jalisco y de la Sierra del Laurel, dedicándose al bandidaje. Les decían los Colorados porque eran rubios o de pelo rojizo, aunque hay otra versión que señala que ese nombre le venía por un paliacate que usaban en la cabeza, como los que conocemos como los chinacos. En cuanto a la música, en Calvillo también la música es una tradición muy importante, pero se menciona que antiguamente había un tipo de música que se llamaba sones de cántaro. Los sones de cántaro, como su nombre lo indica, pues se tocaban, el cántaro se usaba como un tambor, como se utiliza en algunos pueblos de la India. Por último, había varias fiestas que se celebraban de una manera muy lucida. Por ejemplo, eran famosas las pastorelas. En varias comunidades, como la comunidad de La Labor y el Chiquihuitero, se usaban las pastorelas, en donde, además de la tradición del nacimiento del niño Dios, se aprovechaba para que los personajes fueran personas de la localidad y se hacían versos chuscos, de manera que de esa manera se burlaban de los personajes más conocidos de la comunidad. También había la quema de Judas, el torito de fuegos artificiales, el palo encebado, el puerco encebado, la elevación de globos aerostáticos en las fiestas principales. Y la fiesta más tradicional de Calvillo es la fiesta del Señor del Salitre. El Señor del Salitre, según la tradición, es una imagen que se le apareció a un matrimonio de la comunidad del Salitre y que dejó un Cristo que es el que se encuentra en la parroquia principal, y de ahí viene el nombre de la parroquia, que es la parroquia del Señor del Salitre. Esa fiesta del Señor del Salitre se celebra el jueves de la Ascensión y tradicionalmente era la fiesta más importante de Calvillo. En la actualidad ha cedido su lugar a la Feria de la Guayaba, que es la fiesta tradicional de nuestro municipio, en la cual se le rinde culto a ese fruto que durante muchos años ha sido el principal factor económico del municipio. Finalmente, pues cabe destacar que durante la Semana Santa se celebra el Vía Crucis Viviente, que también es una fiesta muy tradicional en donde participan todo el pueblo de Calvillo y los visitantes que llegan de fuera. Son las principales tradiciones de nuestra población. Gracias. Y bueno, por último, igual yo creo que es importante que nos comente acerca del patrimonio arquitectónico con el que cuenta Calvillo. En Calvillo, desgraciadamente, no hubo una cultura conservacionista que nos permitiera conservar algunos de los edificios de las casas señeras y señoriales que existieron en Calvillo. Sin embargo, existen básicamente cinco importantes monumentos en la cabecera municipal. El primero de ellos es la Presidencia Municipal, que fue una obra del arquitecto Refugio Reyes. Desgraciadamente, esta fue demolida y sustituida por un edificio moderno en el año de 1971. Siendo presidente el ingeniero Javier Flores, tuvo la intención de rescatar al menos su fachada y entonces reconstruyó la fachada para hacerla similar a esa obra tan importante de Refugio Reyes, que actualmente ha sido remodelada y que es un edificio importante en la población. Otro edificio importante es el Parián. Este fue construido en el año de 1825. Fue construido en el año de 1825 y
Es un edificio bonito que le da un aspecto típico de pueblo, de provincia. El kiosco municipal también es un kiosco muy bonito, muy señorial, de estilo neoclásico, que engalana la plaza principal. Y quizá el edificio más importante sea el templo parroquial. El templo parroquial es una de las iglesias más grandes del estado de Aguascalientes. Su cúpula, la cúpula es una cúpula monumental que abarca las cuatro naves y está considerada una de las tres más grandes de toda América Latina. Asimismo, lo que es el espacio del templo, pues es muy, muy grande y muy lucido. En la cúpula está adornada con pinturas alusivas a la vida del señor San José, que fue el patrono original del pueblo. El pueblo originalmente se llamaba San José de Huejúcar o Huajúcar. Asimismo, está decorada con pintura, con diversas pinturas y con un estilo de que se le conoce como de hoja de oro. Finalmente, en el año de 1945, se construyó el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que está en, como ustedes saben, Calvillo se encuentra entre lomas y entre cerros, está en el alto de una loma y domina a toda la población, y es una iglesia muy bonita, con una fachada muy bonita, de estilo gótico. También se encuentran algunas casas señoriales, como la que es, en donde se ubica la Casa de la Cultura, y algunos cascos de antiguas haciendas. En lo que se refiere a la arquitectura moderna, pues tenemos algunas escuelas y básicamente el mercado que se denomina Miguel Jiménez, que es un mercado con una fachada muy bonita, el domo cultural, el poliforo, donde se realizan eventos deportivos, y un mercado de corte modernista que se denomina Manuel Gómez Morín. Entonces serían los principales monumentos del patrimonio arquitectónico del municipio. Muchísimas gracias, licenciado. Bien, regresaríamos con Ricardo, pues para que nos pueda platicar uno de los motivos por los cuales Calvillo tiene asiduos visitantes, y yo creo reiterados visitantes. Entonces, pues comenzaríamos con la parte de gastronomía. En cuanto a la gastronomía, en Calvillo podemos encontrar una gran variedad de platillos y productos elaborados a base de guayaba, quesos, nieve de garrafa de sabores naturales, licores, birria, que tiene una característica diferente a la birria de otros lugares, donde es un poco más seca o la salsa es un poco más espesa, en su caso. Lo que es el menudo, o en algunos otros lugares también lo conocen como pancita o mondongo, lo que es, son los dulces, además de su famosa y gran variedad de pan de canela, ¿sí? Gracias. Y también nos pudieras comentar qué artesanías se han estado desarrollando en Calvillo, qué es lo que la gente se puede encontrar por allá. En Calvillo lo que principalmente destaca es el mimbre, lo que es la talabartería, y principalmente, como anteriormente lo mencioné, el deshilado, ya que es la artesanía representativa del estado de Aguascalientes. Otras que comienzan a destacar son las manualidades, como son los bordados, el rococó, el listón, la bisutería orgánica, los tejidos, al igual que las velas. Y pues parte importante de la oferta de Calvillo yo creo que está basada en sus recursos naturales. ¿De eso qué nos pudieras comentar, Ricardo? Calvillo se encuentra dentro de un paisaje en el que conviven armónicamente lomeríos y partes accidentadas, con llanuras denominado el Valle de Huejuca, el cual también sirve como puerta de acceso hacia el llamado Cañón de Juchipila. Este pueblo mágico, en tan pequeño territorio, cuenta con varios tipos de climas, y se encuentra rodeado no por una, sino por dos sierras con vegetación, flora y fauna totalmente distintas, una de ellas, Sierra del Laurel, y otra Sierra Fría, la cual se encuentra en la parte norte de Calvillo. Comprende una extensión de aproximadamente 113.000 hectáreas y bosques atravesados por la carretera escénica La Congoja, El Temazcal, las cuales son tierras frecuentadas por cacomixles con su larga cola de rayas blanquinegras, halcones peregrinos, águilas reales, las cuales dibujan su estela majestuosa en el cielo, faisán, ajolotes, que parecen sumergirse en un mar de colores.
Los valles formados por de lobos, coyotes, zorras grises, mapaches, liebres, lechuzas y palomas, víboras de cascabel, coralillo, entre otras, mientras que en las alturas habitan pumas, ardillas, jabalís, gatos monteses y venados. El Edén, donde cohabitan estos animales, está conformado por bosques de encino, pino y cedros en la montaña, pastizales naturales en las mesetas, matorrales, sotol, duraznillo, entre otros, en los valles. Cuando se vislumbra la estampa que produce el vocablo naturaleza, se tiende a evocar la imagen de la fauna y flora. No obstante, la naturaleza otorga joyas inertes de lumbres de colores y materiales que provocan una admiración incomparable. En el poblado del Terrero de la Labor, en plena Sierra Fría, existen numerosos yacimientos mineros de una extraordinaria formación, donde podemos encontrar piedras semipreciosas como el ágata de fuego, la cual existe en este pequeño rincón de México desde hace 30 millones de años. Las técnicas de extracción consisten en obtener plantas de distintas minas a base de martillo o cincel, las cuales son al aire libre. Posteriormente se toman las piedras y humedecen para clasificar las mejores según sus colores. También podemos encontrar otro pintoresco lugar dentro de esta sierra, que es la ex hacienda de la Labor, la cual data del siglo XVII. Al norte de la población podemos encontrar la presa de la Codorniz, que durante el ocaso del sol se tiñe de plata, reflejando un cielo argento. Las formaciones rocosas y los distintos terrenos se oscurecen formando pequeños reflejos negros en estas aguas. Y también se encuentra por ahí en las cercanías lo que es Palo Alto, siendo una comunidad donde sus paisajes naturales son una invitación para todos los amantes de la naturaleza, ya que en sus cerros y montañas de abundante vegetación se pueden practicar varias actividades, como los paseos a caballo, caminatas, y donde una de las características de este hermoso lugar son las piedras llamadas dendritas, las cuales cuentan con formaciones plantáceas. La sierra esconde lugares inimaginables, como lo es el Tepozán, enmarcado en un bello paraje conformado por peñascos de donde germinan manantiales de aguas en distintos tonos. Es conocido el lugar a su vez por sus yacimientos de pinturas rupestres realizadas en distintos periodos y localizadas al fondo de una cañada. No podría hablar de algún otro paraje sin mencionar Presa de Loserna, primer lugar que visitó el cura Hidalgo en el estado, y lugar donde se encuentra una de las estelas de cabeza de águila en Calvillo, ni mucho menos la majestuosa cascada de los Güenchos de más de 70 metros de altura, alimentada por el arroyo de los Güenchos, que durante el periodo de lluvias alcanza su máximo esplendor. Muy cerca se encuentra la Peña Colorada, con más de 50 metros de altura. Ambos tesoros se encuentran en el lugar donde termina o comienzan ambas sierras, que rodean el valle y conforman un destino único para observar la vida que lo rodea. Por otro lado, tenemos lo que es la Sierra del Laurel, donde su peculiar clima subtropical da lugar a hermosos escenarios de exóticas ceibas, cactáceas semidesérticas como los garambullos, los pitayos y burceras, que simulan árboles en miniatura, ensamblando un lienzo que alterna desierto y jungla, además, sin olvidar a los famosos laureles, los cuales originan el nombre de la sierra. Abarca una extensión aproximada de 8.400 hectáreas, con una altura máxima de 2.760 metros, y cubre parte del sur del municipio de Calvillo. Algunos de los animales que habitan este lugar están en peligro de extinción. Otro atractivo de la sierra es el cañón y presa de Malpaso, siendo uno de los atractivos más importantes de la Sierra del Laurel. Está conformada por un conjunto de peñas de 50 metros de altura, desde donde se divisan las diversas aves que lo frecuentan. A poca distancia se enclava la presa del mismo nombre, que originariamente formaba parte de la ex hacienda del Saus, construida en 1841, la cual cuenta con una sociedad particular y propietaria de las acciones del agua. Esta se utiliza principalmente para riego de las huertas de guayabos, algunas de ellas de más de 100 años de antigüedad, a las cuales llega el agua por medio de canales o sequías. Hoy día es frecuentada por visitantes nacionales e internacionales, ya que se encuentra rodeada por desarrollos turísticos, algunos de ellos conformados por cabañas y restaurantes, donde se puede degustar carnes y mariscos. El paisaje agreste que da paso al cañón y a la presa se distingue por tonos ocres, cactáceas y algunos arbustos. Merece la pena contemplar los distintos matices que serpentean en las aguas de la presa. La sierra también cuenta con el Valle de los Alisos, que guarda múltiples joyas naturales.
En la presa de Alamito se puede contemplar de sus profundas pozas y las cascadas de hasta 70 metros de caída en épocas de lluvias, envueltas en el aroma de encinos, robles que arropan la región. El más conocido y principal atractivo natural de Calvillo son sus huertas de guayabo, ya que cuando entramos a un mercado, ¿quién de ustedes no se ha percatado del aroma de la guayaba? Ya que es inconfundible, es muy rico ese aroma y muy penetrante. La forma en que se cultiva y propaga la guayaba es de forma artesanal. Muchas veces nos llegamos a preguntar de dónde viene la guayaba que acabo de comprar. Lo más probable es que sea de este pueblo mágico. La guayaba se consolidó como uno de los principales productos que se cosechan en el valle, por tal motivo surgió la Feria de la Guayaba que anteriormente nos comentaba. Muchísimas gracias, Ricardo. Bien, pues con esta parte de la exposición terminaríamos la parte de los patrimonios con los que cuenta Calvillo y nos gustaría pasar a la parte de gestión social que se ha desarrollado para que este lugar sea considerado pueblo mágico. Por lo tanto, le preguntaría a la señora María del Refugio Lara, ¿cuál es el proceso que se siguió para que Calvillo fuera incluido en el nombramiento de pueblo mágico? El proceso que se siguió para que Calvillo fuera incluido en el programa de pueblos mágicos, en los años recientes la economía de Calvillo ha dependido cada vez más del comercio, las remesas de dólares que envían nuestros paisanos y cada vez menos del cultivo de la guayaba. Al conocer el programa de Pueblos Mágicos, pensamos que se abría una ventana más grande para rentabilizar los atractivos de nuestro valle, incluida la guayaba y sus productos derivados, que es la arquitectura colonial, las artesanías locales, como es el deshilado y los atractivos naturales, como son las presas que son de Malpaso y de la Codorniz, y también nuestras sierras, que son la Sierra Fría, la Sierra del Guarache y la Sierra del Laurel. Inicialmente, en el año 2006-2007, nos acercamos con el presidente municipal y le expusimos nuestro deseo y nuestro gran interés y disposición para trabajar en equipo, con el objetivo de que Calvillo se le diera el título de Pueblo Mágico. Teníamos la seguridad de cumplir con los atractivos, de cumplir con los criterios establecidos en el programa, porque Calvillo tiene historia, tiene cultura y tradiciones. Y fundamentalmente estaba y sigue presente nuestro interés en conseguir el nombramiento, como el cual ocurrió en diciembre de 2012, y que actualmente seguimos trabajando en el proyecto. Al mismo tiempo que el Comité Pro Pueblos Mágicos comenzó a trabajar en reunir la documentación que demostrara que cumplíamos con los requisitos, el gobierno municipal comenzó a transformar Calvillo. Se comenzaron a remozar calles, se construyó el andador centenario, se edificó un mercado de comidas y de artesanías para evitar el ambulantaje, y se creó un domo para realizar eventos culturales y deportivos. Todo esto es en el centro de la ciudad. Se puso iluminación escénica a lo que es la parroquia del Señor del Salitre y al Santuario de Guadalupe. También en varias comunidades se construyeron plazas públicas, se adquirió un tranvía turístico que se llama el Guayequito. Se organizaron recorridos, se pensó todo el tiempo en crear un corredor turístico que integrara los principales atractivos del centro de Calvillo y de sus comunidades. La siguiente administración municipal, 2008-2010, mantuvo el interés y siguió haciendo equipo con el comité para mejorar la imagen urbana, que fue la plaza principal, la presidencia municipal, la plazoleta Hidalgo, la calle Zaragoza, el templo del Señor del Salitre y el santuario de Guadalupe. Recientemente se restauró el Parián y en general se ha mejorado la prestación de los servicios públicos
para ofrecer un destino turístico agradable para los visitantes. El comité siguió trabajando y realizó diversas actividades culturales para mantener viva la memoria y las tradiciones calvillenses. Se han realizado festivales gastronómicos de las artes a caballo y de la fotografía. Se han reconocido los personajes calvillenses y se ha fomentado el acercamiento a las costumbres mexicanas, como es el Día de Muerto y el concurso del rebozo de deshilados. El gobierno municipal siguió haciendo su parte, mejorando el alumbrado público en la zona centro de Calvillo y fortaleciendo la atención a nuestros visitantes. Cada una de las tareas emprendidas por el comité se realizó con emoción y con mucho interés por el municipio de Calvillo. Superamos problemas y apatías, pero nunca renunciamos a llegar a la meta. En este largo camino, hemos contado con el invaluable apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, Estatal y Municipal, y muchas más que contribuyeron a crear un gran equipo que consiguió hacer realidad el anhelado sueño de ver a Calvillo nombrado Pueblo Mágico. Muchas gracias. ¿Nos pudiera comentar qué beneficios ha aportado este nombramiento a su municipio? El primer beneficio recibido por Calvillo al convertirse en Pueblo Mágico ha sido la publicidad, la afluencia de turistas a Calvillo y a sus comunidades, la presencia de autoridades federales y estatales en materia de turismo, nos dio relevancia el nombramiento y permitió que Calvillo tenga promoción en medios de comunicación nacionales e internacionales y locales. Okay. Y bueno, por último, ¿tienen algunos proyectos en los cuales el comité esté trabajando actualmente? Ahora hay curiosidad e interés por conocer Calvillo y su oferta turística. Cada vez más hay personas, cada día más, hay más personas que nos visitan, atraídas por la distinción de Pueblo Mágico, sumada a la facilidad para llegar hasta nuestro municipio. Como fue nuestro principal objetivo, ahora hay más calvillenses trabajando en ofrecer a los visitantes nuestros atractivos, obteniendo un beneficio económico que se reinvierte en nuestra comunidad, fortaleciendo la economía local y la regional. Los proyectos que actualmente se trabajan en Calvillo, se tiene lo que es el mejoramiento de imagen urbana de la calle Rayón y crear un museo regional que sería alusivo a lo que es el deshilado, la guayaba y lo que fue la guerra de los cristeros. Y otro proyecto es hacer una casa para los artesanos. Okay, muy bien, muchísimas gracias. Bien, ahora le preguntaríamos a la señora Martínez Ibarra, ¿para usted qué significa vivir ahora en un pueblo mágico? ¿Qué cambió? Para mí vivir en Calvillo significa un orgullo, porque siempre lo he considerado un pueblo en el cual hay un compromiso por parte de la sociedad y un compromiso total por parte del gobierno municipal de poder lograr que cada uno de los proyectos con los que nos emprendemos llegar a posicionarlos de una manera exitosa. Okay, gracias. ¿Ha cambiado la vida de los residentes de Calvillo a partir de diciembre del 2012? Es decir, ¿ha habido una modificación en su vida diaria ahora que son Pueblo Mágico? En realidad el nombramiento es muy reciente, pero sí ha habido cambios. Yo veo que la sociedad empieza a integrarse un poco más, que se preocupa más por tener una buena atención al turismo, aunque sí tenemos muchas carencias. Okay. Y entonces, ese tipo de carencias, ¿pudiéramos decir que son problemáticas? ¿Se han detectado problemáticas tal vez a raíz de que hay más actividad turística en Calvillo? Yo he visto que un problema grande para el turismo es llegar a la plaza y no contar con una oficina de turismo que los pueda guiar ni les pueda hablar de los lugares que estamos ofertando como Pueblo Mágico. En realidad, Calvillo tiene rutas turísticas ya ofrecidas como un producto,
pero que no se les ha dado seguimiento por falta de una oficina turística que nos pueda respaldar. Okay. ¿Y qué oportunidades creen que existan para la población a raíz de este nombramiento? Existen muchísimas oportunidades. En Calvillo hay gente muy emprendedora que creo que tiene un buen momento para poder invertir en él y desarrollar algunos productos que ya existen pero que necesitan estimulación, por un lado. Por otro lado, también veo como carencias el hecho de no tener una señalética que nos permita guiar hacia el turismo, hacia los lugares existentes. También tenemos una problemática muy grande, que no estamos pensando en cómo atender el turismo de las personas discapacitadas o que tienen problemas para poder llegar con los accesos a los lugares que estamos ofertando. Muy bien, muchísimas gracias, señora Carmen. Y gracias. Bueno, pasaríamos ahora al tema de los servicios turísticos que se ofrecen en Calvillo. Por lo tanto, le pediría al señor Alwin Ramírez Madrid si nos puede comentar qué ofrece Calvillo para que los turistas puedan visitarlos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Calvillo tiene no de manera reciente el desarrollo de infraestructura de carácter o de tipo turístico. Ya son varios, muchos años. Y podríamos decirlo como tal, las inversiones que existen por parte de la iniciativa privada en numerosos servicios, pues es notable, es algo que distingue al municipio dentro de todo lo que es la región de Aguascalientes y los estados vecinos. Por lo que corresponde a Calvillo, es importante señalar el desarrollo que tiene en la parte de alojamiento. Cuenta actualmente con un hotel de 4 estrellas, tiene también una posada y tiene 9 complejos de cabañas ubicados en todo lo que es la extensión del municipio. Eso significa que existen la posibilidad de alojarse ya sea en un ambiente urbano, por decirlo así, en un hotel campestre, o refugiarse perfectamente en la sierra, en un ambiente completamente natural, inclusive pues con el suministro de energías renovables o bajo un esquema de ecoturismo pleno. Entonces, en ese sentido, pues es muy cómodo, es muy fácil y accesible, sobre todo el tener en Calvillo la manera de quedarse. Ese es uno de los puntos clave de la infraestructura turística que tenemos en Calvillo y bueno, destaca porque pues permite que muchas personas tengan ese acceso a conocer más del municipio, de sus tradiciones, de sus sabores y de sus aventuras al extender su estadía. ¿Sí? Ese es uno de los principales puntos. Otro de ellos es la oferta gastronómica en sus restaurantes. Contamos con 31 establecimientos de venta, preparación y venta de alimentos en un nivel, digamos, profesional. Existen restaurantes de especialidad, como se había mencionado. Algunos son productos o expenden productos del mar. Y aunque Calvillo no tiene mares, pues sí tiene un ambiente de playa, tiene un ambiente, pues en cierta manera, muy festivo, que invita a las familias, a los grupos, pues a ir a celebrar la vida, ¿no? Precisamente en estos restaurantes, en las presas, en el centro o en algunas otras comunidades de Calvillo, pues existe esa facilidad para tener una muy buena alimentación, una buena oferta, una buena carta, donde pueden también inclusive encontrar pues buenos vinos para acompañar sus alimentos. Estamos hablando en lo principal de 31 establecimientos y entre ellos, bueno, les decía, hay restaurantes bien formales con una amplia carta, pero también está lo que es el tema de la cocina típica, en las birrerías, en el centro, para que esos sabores que son, bueno, básicamente la tradición de Calvillo, los puedan tener. También existen cocinas rurales, en el enfoque del agroturismo, pues se vuelve un punto importante porque pues es prácticamente algo que el turista a nivel mundial está buscando. El redescubrir el origen de los alimentos, vivirlos o experimentar la extracción, por ejemplo, de una leche directamente de la vaca y no de una caja, el poder saber cómo vive una gallina,
O sea, detalles tan simples que en un momento dado pues contribuyen a que la experiencia de ese viaje sea aún más rica. Algo que quisiera señalar en este punto es el hecho en que en Calvillo, desde prácticamente desde el año 2005, mucho con el estímulo que hemos tenido por parte de nuestras autoridades y también sumándolo con la iniciativa privada y la visión de desarrollar una oferta turística completa, Calvillo se ha convertido en uno de los municipios con más distintivos M, obtenidos precisamente de un esfuerzo de capacitación continua, de adoptar mejores prácticas e incorporar procesos de calidad en nuestros servicios, en nuestros, inclusive en nuestros productos. Esto pues significa que bueno, en Calvillo hay más de 20 empresas o establecimientos con un distintivo M otorgado por Turismo Federal, que avalan precisamente la confianza para el consumidor, para el usuario, por lo que significa el tener una visión enfocada al servicio al turismo. Entonces, dentro de lo que son servicios, ya hablamos de hospedaje, hablamos de alimentos, con eso resolvemos una buena parte de las necesidades de todos. Pero, ¿qué más hacemos? Bueno, tenemos para todo lo que es el esparcimiento, tenemos dos grandes parques acuáticos con agua caliente y agua tibia. Y si gustan, pues también tenemos muchas albercas con agua fría. Pero en contexto de lo que es el esparcimiento para las familias, para los niños, bueno, pues destaca tener parques acuáticos tan grandes, tan equipados, con una jardinería especializada, con unas prestaciones únicas y con muy bajo costo de admisión. Son los dos parques acuáticos de los muchos que tiene el estado, pues son los más accesibles. Los dos son, en este sentido, son de iniciativa privada, son empresas familiares, pero que ofrecen un equipamiento y un nivel de servicio, bueno, prácticamente de primer mundo. Por ejemplo, cuentan con toboganes, con tirolesas, con muchas albercas, con espacios para niños, para grandes, para hacer deporte, todos los deportes que quieran practicarse. Entonces, inclusive alojamiento ahí mismo, dentro de los complejos, para facilitar la toma de la decisión y que puedan ir a Calvillo y verlo como una excelente alternativa, sobre todo en el tema del costo. Otro de los grandes temas que llama mucho la atención y que llama a la relajación o al relajamiento, como otras personas lo interpretan, es el desarrollo de temazcales. En Calvillo se ha venido dando un empuje importante, que inclusive se ha convertido ya en una tendencia, a que Calvillo sea tierra de temazcales. Temazcales, pues muchos los ubican, es un baño prehispánico que involucra elementos como el fuego y el agua, que si se juntan, pues tiene un hijito que se llama vapor. Es vapor terapéutico, relajante, desintoxicante y demás, pues se vive en una experiencia verdaderamente especial. Mucha gente va a Calvillo especialmente a visitar los complejos de temazcales, los spas, a tomar un muy buen masaje hecho con manos profesionales. Especialmente lo digo porque la capacitación que se destina al personal de estos lugares pues es de las más altas en toda la región. Hay un profundo interés porque el servicio sea excesivamente cuidado, que la experiencia sea pues prácticamente única, es lo que cualquiera de nosotros esperaríamos al visitar un lugar así de único, ¿no? Digo, la infraestructura está puesta, pero es muy importante acompañarla de la experiencia de la intervención del personal. Esto prácticamente es en cuanto a la gran infraestructura que tiene Calvillo. Hicimos un inventario de lo que es la inversión que existe en Calvillo. Calvillo tiene más de 500 millones de pesos invertidos en infraestructura turística por parte de la iniciativa privada. Para un municipio tan pequeño, pues suele ser de llamar la atención. Y bueno, esto hace que sea importante, que contribuye a que este nombramiento y esta situación o posición que está tomando Calvillo, pues tenga de dónde sustentarse. Otros servicios que nos favorecen o que están disponibles en Calvillo por su naturaleza, por su relieve y especialmente por su ubicación,
pues son los recorridos por las huertas, por el campo, la práctica del senderismo, bueno, es sumamente accesible en Calvillo porque hay caminos por todos lados. El mismo desarrollo de la economía ha permitido que todas esas huertas pues tienen que tener por dónde llegar. Esos caminos nos funcionan perfectamente para rutas de bicicleta, bicicleta de montaña. Tenemos prácticamente recorridos para todos los niveles de condición física, para niños, para grandes, para, bueno, prácticamente habilitados para todo tipo de público. Igualmente hacemos lo que son los recorridos con guías especializados para visitar las haciendas, visitar las antiguas casas, visitar las comunidades. Y bueno, pues todo eso finalmente contribuye a que la experiencia de ir a un pueblo te dé más valores agregados. Tenemos un tranvía muy vistoso que es el Guayequito, que tiene recorridos establecidos, sale de la plaza principal y visita los tres puntos más emblemáticos, como son las presas, las fábricas de dulces y todo lo que es el centro histórico. Para divertirse en Calvillo no basta un día y diríamos que no basta ni dos. En realidad pueden considerarse Calvillo como todo un destino en cuanto al aprovechamiento y al contacto natural, al contacto con la gente, que debo decirlo yo como personaje importado a Calvillo, es sumamente amable. Prácticamente les diría esto y invitarlos desde luego a que, no me lo crean, vívanlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues yo creo que ya más de uno aquí les dieron ganas de, y espero que a las sedes también que por ahí nos están viendo tengan ganas de visitar Calvillo. Por último, me gustaría preguntarte algo, ¿cuál sería la visión de los habitantes sobre su localidad como pueblo mágico? ¿Qué crees tú que piensen ellos acerca de este nombramiento? Bueno, mira, lo hemos tratado de interpretar por cómo la gente, a partir de haber visto ya concretado el sueño de ser un pueblo mágico, ha venido cambiando su actitud, sus actividades, y se ha ido enfocando más o interesando más por mejorar sus servicios. Y estoy hablando, por ejemplo, de quien es médico y está teniendo más facilidades para gente que viene de fuera para atenderlos en cualquier momento, extendiendo sus horarios, o estableciendo convenios con los centros de hospedaje para que haya ese acceso a la medicina que todo turista necesita, es un servicio básico. A veces no se habla de eso. Si una vulcanizadora, o estamos hablando de un taller mecánico que te pueda dar un servicio extendido. En Calvillo hay gente muy capacitada por la alta migración que tradicionalmente ha habido, entonces es posible que vehículos lujosos, pues los lleven a arreglar a Calvillo porque pues, de alguna manera ahí es donde está la gente capacitada o calificada. Pero nosotros lo hemos visto como consejo turístico, que estamos en contacto con prácticamente todos los prestadores de servicios, lo hemos visto, y en ese cambio de actitud, el ya creerlo, porque era algo muy anhelado, pero no llegaba, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las partes. Lo demás ha sido la investigación directa que hacemos en encuestas, en entrevistas en todas las comunidades, y bueno, efectivamente, el tema de Pueblo Mágico ha venido a revolucionar la visión, si bien, como se ha dicho varias veces, existe gente visionaria en Calvillo que tiene ganas de hacer cosas grandes y lo ha venido haciendo pues digamos que paso a paso, pues el nombramiento confirma y además estimula a que se sigan dando estas inversiones. Hoy vemos cada vez más servicios disponibles, más interés por obtener las capacitaciones que siempre se están promoviendo. Tengo que hacer aquí, no por fuerza, sino por convicción, un reconocimiento a nuestras autoridades por acercar de manera consistente capacitaciones en todos los ámbitos. Estamos hablando desde un manejo de alimentos adecuado, calidad en el servicio, el trato al cliente y bueno, inclusive idiomas, ¿no? Entonces, la visión y el cambio que se está dando en Calvillo, como todo, es gradual. Sin embargo, nosotros sí lo percibimos, lo vemos en la actitud de nuestros equipos de trabajo, en los diferentes negocios que funcionamos en Calvillo, y naturalmente en esa sonrisa que,
pues poco a poco se va extendiendo también a quien va llegando. Cada vez que llega un autobús y se estaciona en el centro, la gente empieza a preguntarse, ¿y ellos de dónde vendrán? ¿No? ¿Hablarán español? Y si no, pues a ver cómo le hacemos, ¿verdad? En realidad, percibimos esa apertura en otros lugares que hemos tenido oportunidad de explorar. Pues no es tan sencillo el que la gente acostumbrada a vivir pues en la tranquilidad de un pueblo acepte la llegada de extranjeros o de personas de otros lugares. Sin embargo, en Calvillo sí sucede. Calvillo es una población muy abierta, sonriente, dispuesta, muy amable y sobre todo muy compartida. Entonces, bueno, eso se hace contagioso y vale la pena, igualmente, insisto, vivirlo. Entonces, sí, la tendencia que lleva Calvillo es a convertirse en un gran destino para el descanso, para explorar, para disfrutar y tomémoslo en cuenta también para conservar. Tanta naturaleza que tenemos a nuestra disposición, que prácticamente les puedo decir, saliendo del hotel, enfrente están las huertas. Y los puedes ver desde las cabañas o desde un parque acuático, una naturaleza que te envuelve y te, bueno, pues prácticamente te transporta a tu niñez. Y dices, ay caray, ya hace mucho que no veía un ambiente o un paisaje tan bonito, ¿no? En Calvillo estamos muy conscientes de ese gran valor que tenemos y pues como iniciativa privada, trabajando en conjunto con las autoridades, pues estamos desarrollando permanentemente los proyectos de conservación, de cuidado de nuestros recursos, hablando del agua, del suelo, del manejo de los desechos y en verdad, pues bueno, se los comparto, es algo en lo que sí estamos pensando en Calvillo, en cuidar lo que tenemos. Porque sabemos que nada es eterno. Lo que sí será eterno será esa calidez, espero, ¿verdad? Esa calidez que tiene los calvillenses para que todo mundo que quiera venir a Calvillo se sienta tan feliz como en la casa de su mejor amigo. No en su casa, porque en su casa los ponen a trabajar, pero les toca hacer cosas. Acá pueden sentirse como que llegan a un lugar en donde hay esa amistad y esa apertura. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar la exposición de Calvillo como pueblo mágico, nos gustaría presentar un pequeño video antes de pasar a las preguntas. Rodeado por la Sierra Madre Occidental, se encuentra el Valle de Huajúcar, hoy conocido como Calvillo, municipio del estado de Aguascalientes, ubicado en la parte occidental, sobre la carretera número 70, a 49 kilómetros de la capital, municipio que destaca de la región central del país y del estado por tener una geografía única que nos permite ofrecer una gran variedad de atractivos turísticos, naturales y culturales. Lugar lleno de magia y enigma, que a lo largo de la historia se ha distinguido por ser una tierra bondadosa, de frutos abundantes, paisajes impresionantes, pero sobre todo de gente apasionada, trabajadora y de gran devoción, la cual es manifestada principalmente al santo patrono el Señor del Salitre, un Cristo aparecido en la comunidad del mismo nombre, del que se cuentan un sinfín de leyendas y al que se le atribuye ser uno de los Cristos más milagrosos del estado de Aguascalientes, cuya festividad es celebrada cada año el jueves de la Ascensión, con una numerosa procesión por las calles principales de la ciudad, mismo que engalana el majestuoso templo de corte basilical y estilo neoclásico, llamada la Parroquia del Señor del Salitre. Su enorme cúpula está detallada con pinturas que representan paisajes de la vida del Señor San José y está considerada como una de las más grandes en Latinoamérica. Calvillo huele a provincia mexicana, lleno de color y tradición, donde viajarás de la mano de la historia y conocerás hermosas construcciones históricas en el corazón de la cabecera municipal como el Parián, el Palacio Municipal, la Casa de la Cultura, la Plaza Principal y el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Famoso por su producción de guayaba a nivel nacional e internacional, hace más de 50 años que se celebra la Feria de la Guayaba durante los primeros 15 días del mes de diciembre, donde puede disfrutarse todo tipo de actividades culturales, deportivas, espectáculos, exposiciones, corridas de toros y la tradicional coronación de la reina, entre otros. Sin lugar a dudas, se puede disfrutar de la rica gastronomía a base de guayaba como lo son los ates,
rollos, empanadas, licores, cremas y pasteles de guayaba, además dulces de leche, los famosos chamucos, semas de canela, quesos de adobera y la tradicional nieve del popo. Elaborado por las mujeres calvillenses desde tiempos ancestrales, el deshilado, cuya técnica consiste en ir entretejiendo el hilo de formas caprichosas, llegándose a formar verdaderas obras de arte. Aquí podrá observar cómo se realiza esta ardua y bella labor, además de tener la posibilidad de adquirir prendas únicas como rebozos, blusas, servilletas, mantelería, entre otros. Constituye la principal artesanía de todo el estado de Aguascalientes, técnica que ha embellecido los hogares y recintos religiosos de toda la región. La belleza incomparable de sus presas ha constituido el motivo suficiente para visitarlas, aparte de estar dotadas de excelentes servicios turísticos ubicados en lugares estratégicos como la Presa de Malpaso y la Codorniz, que ofrecen al visitante una gran variedad de alimentos y bebidas con exuberantes platillos a base de pescados y mariscos y cortes de carnes rojas. Además de espacios recreativos para actividades como renta de cómodas cabañas, cuatrimotos, paseos en lancha, kayaks y pesca deportiva. Estos atractivos los han convertido en el destino obligado para los paladares más exigentes y para quienes gustan gozar de la tranquilidad de la vida campirana. Podrá disfrutar de hermosos atardeceres y paisajes que nos brindan a lo lejos la Sierra de Laurel o Sierra Fría, y vivir una experiencia realmente natural y extrema, ya que se han desarrollado lugares ideales para practicar actividades de ecoturismo y turismo de aventura. Para el confort de su estancia en el municipio, se cuenta con dos hoteles que ofrecen atención e instalaciones de primera calidad. Calvillo es ideal si deseas vivir un tiempo de esparcimiento y relajación, comenzando por nuestros balnearios y parques acuáticos, donde se puede experimentar la diversión a su máxima expresión, gozando de un buen bronceado en las albercas, toboganes, tirolesa y áreas verdes. Si lo que buscas es relajarte y consentirte, ven y disfruta de una maravillosa experiencia de bienestar y salud, tomando un delicioso masaje o baño de temazcal. Para ello, contamos con spas que ofrecen lo necesario para que te sientas renovado. En tu visita, no te olvides de disfrutar de un interesante recorrido en el tranvía turístico El Guayequito, en el cual podrás apreciar los mágicos rincones del Valle de Guajúcar, donde podrás empaparte de su historia, cultura y tradiciones. Visita Calvillo, tierra mágica de bellas mujeres. Bien, bueno, terminamos así la presentación de Calvillo, no sin antes agradecer a todas las personas que nos acompañan, por supuesto, en el panel, y a otras que están detrás de este evento, como el maestro Arturo Silva, que por motivos de agenda no nos acompaña, responsable, por supuesto, del Nodo CINED, al licenciado Néstor Hernández, que está en cabina, a Alfonso, Marco, Berta, Marcelo, y bueno, por supuesto, a las autoridades universitarias, tanto de la Dirección General de Difusión y Vinculación, a la maestra María de Lourdes Chiquito Díaz de León, como del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, encabezado por la doctora María del Carmen Martínez Serna. Y pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas que coordina la Universidad de Colima. Agradecemos a los ponentes por sus valiosas aportaciones. Ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Como en las sesiones anteriores, se podrán hacer tres preguntas por sala y se responderá una a la vez. Iniciamos con la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Que fue una excelente presentación. Gracias. La Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿tiene alguna pregunta o comentario? ¿La Universidad Autónoma del Estado de México tiene alguna pregunta o comentario? No, no hay preguntas, solo felicitarlos por tan buena exposición. ¿El Nodo Periférico de Valle de Bravo tiene alguna pregunta o comentario?
No, ninguna pregunta, solamente agradecerles por su exposición. ¿La Universidad Autónoma del Carmen tiene alguna pregunta o comentario? ¿La Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene alguna pregunta o comentario? No, gracias, solo felicitarlos por su exposición. Aquí sí tienen preguntas. Esta es la otra sala. ¿La sala de Manzanillo tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, sí. Sí, pero no se oye. Manzanillo, ¿tiene alguna pregunta o comentario? No se escucha. No, no tenemos ninguna pregunta y gracias por el enriquecimiento de sus conocimientos. ¿La sala de Tecomán tiene alguna pregunta o comentario? Sí, buenas tardes. No tenemos ninguna pregunta ni comentario. Agradecerles y felicitarles por la ponencia. Gracias. ¿La sala de Colima tiene alguna pregunta o comentario? Para finalizar, no podemos despedirnos sin antes agradecer al ingeniero Ricardo Rubén Velasco López, al licenciado Toribio Hernández López, a la señora Carmen Martínez Ibarra, a la señora María del Refugio Lara, al licenciado Alvin Ramírez Madrid y a la maestra Astrid Vargas Vázquez por atender nuestra invitación y por su contribución al desarrollo de nuestro ciclo de videoconferencias. Además, extendemos un reconocimiento especial a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por su colaboración como sede emisora de esta videoconferencia. A todos los asistentes de las salas, les agradecemos su presencia. A la Universidad de Colima, al Sistema Nacional de Educación a Distancia, a los ingenieros y responsables de cada una de las salas, gracias por su apoyo para la realización de esta sesión. Se despide de ustedes, Argelia Murpín, recordándoles que la próxima videoconferencia será el día 17 de abril a las 12 horas con el pueblo mágico Tula, Tamaulipas. Para mayor información sobre el ciclo de videoconferencias, pueden ingresar al siguiente sitio: http://www.cinet.mx/sitios/pueblos-medio-mágicos. Hasta pronto y que tengan buen día. Bueno, con esto se corta la transmisión a través de la videoconferencia, pero por aquí había alguna pregunta, igual podemos responderla. Sí, o todo quedó muy claro para los demás. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primeramente agradecerles por su por la conferencia, que es muy interesante, se aprende un poco más de Calvillo. Y mi pregunta es, yo había escuchado anteriormente que en Calvillo se pretendía hacer una inversión de un hotel, pero esta inversión es extranjera, es española. ¿Qué tan cierto es esta inversión? Y gracias. Bien, gracias por tu pregunta. En este momento cambio de cachucha y ahora me pongo la de hotelero. Sí, no soy español tampoco, pero mira, hasta el momento no está confirmado ninguna inversión como tal. Se habló en el pasado, estamos hablando quizá del sexenio anterior, de esa posibilidad. Hasta ahora no se ha revelado pues nada. Es algo que seguramente te podrá sonar un poco extraña esta respuesta. Nos encantaría que un mercado o un público inversionista extranjero vea ese potencial en Calvillo. Actualmente, como quizá el único hotel en forma,
por lo que es su infraestructura, pudiera parecer una amenaza. Para mí es una gran responsabilidad el estar relativamente solo en ese plano. Sin embargo, la competencia siempre es bienvenida y eso es lo que ha hecho que Calvillo siempre se distinga, porque además de ser bastante necios y tercos, pues somos bastante luchistas. Entonces, es un factor de interés el que pudiera haber ese tipo de inversiones. Te puedo decir francamente que en un plano realista, pues sí lo vemos lejos, porque una inversión grande pues sí requiere una conectividad mayor, una colección de servicios adicionales que permitan que esa inversión sea rentable muy rápido para pensar en capitales extranjeros. Lo que estamos nosotros buscando y fomentando es ampliarnos a un sector boutique, aprovechando las grandes casas antiguas que hay en el centro, ¿sí? Y eso pues definitivamente pues lo en toda la oportunidad que tenemos lo decimos a nuestros amigos hoteleros de todo México: oye, pues échale la mano a Calvillo, vamos a hacer haciendo más amplia nuestra oferta de hospedaje, ¿sí? en un factor o en un sector más bien más alto, que pueda permitir una derrama pues desde lo más interesante en lo que comparado a lo que actualmente tenemos. Pero bueno, tu pregunta, pues definitivamente no hay una confirmación ni un asomo de ello. Y si así fuera, pues excelente. Hablaría muy bien de que Aguascalientes está recibiendo inversiones extranjeras, y no solo en coches, ¿verdad? Así que, bueno, ya estaríamos dando de qué hablar, ¿no? Así que, pues gracias por tu interés. Bien, por allá tenemos otra pregunta. Gracias, muy amables. Bueno, en este caso pues va para todo el comité, no sé quién la pueda responder. Estamos considerando que si la guayaba es parte de la imagen del municipio, mucho muy distintiva. Y en este caso, si estamos considerando que se ha identificado como marca turística, ¿qué acciones como Pueblo Mágico se están realizando o se pueden realizar para conservar esa fruta como un patrimonio natural? Esta pregunta se hace porque algunos alumnos tienen conocimiento de que algunos pobladores en Calvillo, que son fruticultores, cuando la guayaba no tiene un cierto valor en el mercado, la desechan. Entonces, es parte de la pregunta. Es un valor histórico, pero en ocasiones los pobladores no sé si tengan esa misma imagen. Ahí podemos contestar desde dos ambientes. Pues, ¿quién? Adelante. ¿Alguien más quiere contestar? Sí, a mí casi no me gusta hablar, ¿verdad? Alwin. Miren, eso pasa por dejarme al final, ¿no es cierto? En verdad, hay algo interesante en esto. Sucede que yo también soy productor de guayaba, por cuestión familiar. Te lo contesto ahora con otra cachucha, ¿verdad? Eso es algo de especialmente la familia de mi esposa, ¿no? Pero mira, es cierto, durante mucho tiempo ha pasado esto, que si la fruta no tiene el valor suficiente de mercado, de plano mejor no se manda a comercializar porque entonces le estás perdiendo como producto. Esa tendencia que existía ha venido cambiando en el momento en el que se dio el paso a industrializar la guayaba directamente en Calvillo y generar un valor agregado a la fruta. Bueno, si no se puede vender en fresco, si no se alcanza a exportar o hay algunas limitaciones, entonces pues conservémosla y saquémosle un gran provecho. Eso dio pie a que se fortaleciera la fruta de la guayaba. Yo no fui. La fruta de la guayaba es, es uno de los productos turísticos más emblemáticos de Calvillo, que permiten que el visitante conozca a la guayaba desde el enfoque de cómo, desde que es bebé, desde que está en el árbol, las huertas, y entonces comience a conocer todo el proceso de selección, bueno, del corte, la selección y los cuidados que se tienen para desarrollar otros productos, como todo lo que conocemos, los ates, las mermeladas, las jaleas, y llevarlo inclusive al plano de dulces y repostería fina. Entonces se ha podido aprovechar toda esa fruta que antes se tiraba, o se iba para los caballos o las vacas,
pues hoy nos las comemos en excelentes dulces. Ha sido un cambio y desde luego te puedo decir, hay productores que todavía se resisten a buscarle otro destino a su producción. O sea, no niego que hay gente que todavía se la sigue dando a las vacas o a los cochinitos, pero en verdad mucha de la producción que antes se desechaba, hoy verdaderamente se aprovecha porque además ya fruta, entre más madura esté, pues incrementa aún el nivel de azúcar. Entonces obtienes con más facilidad o controlando tus costos, pues mejores dulces a los que tienes que agregarle menos complemento de azúcar de caña. Entonces, bueno, eso quería yo decirlo desde la experiencia que tenemos como promotores de la Ruta de la Guayaba. Sí, y no sé si responda en cierta forma esa duda, pero pues la idea es que las guayabas las aprovechemos todas, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Rosy? Aquí, cerquita. Bueno, me imagino como parte de un programa federal que tiene ahora también un nombramiento, que es básico, manejan ciertas estrategias de promoción. ¿No se escuché? ¿Le pasas el micrófono, por favor? Yo oímos muy bien, pero ya no. Ahí atrás no. Bueno, comentaba que al formar Calvillo parte de este programa federal de Pueblos Mágicos, que maneja la Secretaría de Turismo Federal, pues ha de haber estrategias de promoción muy específicas que maneja este mismo programa, ¿verdad? Que me imagino que les da a ustedes a conocer, pero no sé si haya también estrategias de promoción muy específicas que maneje el Comité de Calvillo como Pueblo Mágico, pues para lograr ese posicionamiento que ya incluso otros pueblos mágicos que han tienen ya un nombramiento con mayor anterioridad, pues han ido teniendo. Me gustaría saber si hay algún tipo de estrategias de promoción en ese sentido. Sí, mire, primeramente sí existen. Algunas de ellas es participar en eventos de que son internacionales o son nacionales. Algunos de estos eventos son el Tianguis Turístico, el Festival Internacional de Turismo de las Américas, algunas otras expos y ferias donde se nos ha dado el espacio para que nosotros promocionemos tanto los productos como los distintos atractivos que tiene el municipio. Además, dentro del programa también se maneja que van subiendo periódicamente información de los pueblos mágicos, ¿sí? Por ahí en algunas páginas de gobierno estatal, de gobierno federal. Carmen, tal vez nos pudieras ampliar la respuesta con la integradora. Ok, la integradora como tal actualmente está desarrollando ya productos que puede ofrecer y ofertar al turismo tanto regional como del estado. En ello se está trabajando con un programa para generar fechas de atractivos para Calvillo, como es el hecho de hacer la Semana del Deshilado, que con la que se pretende incluso invitar al personal de la universidad que nos pueda apoyar con el área de diseño para que pudiéramos lograr posicionar lo que es el deshilado, pero no venderlo solamente de una manera local, sino a través de un desarrollo y un diseño, sacarlo como una parte importante y fundamental, dado que es el icono de Pueblo Mágico para Calvillo, lo que es el deshilado. Y también estamos trabajando con un programa para hacer un festival que se va a llamar Ate Vino y Queso, en el cual están incluidos también los productores de vino del estado de Aguascalientes. Lo que estamos haciendo es incluyendo a otros productores como tal, para poder generar fechas y atraer el turismo hacia Calvillo y que conozcan sus atractivos. Sí. ¿Alguna otra pregunta en la sala? No sé si sea una idea de tentativa. En este caso, el profesor Toribio habló sobre la parte histórica de Calvillo y habló sobre una etapa que es la etapa cristera. Dentro de la etapa cristera, siento o pienso que en este caso no sé si se ha aprovechado esa parte histórica para la cuestión turística.
en la consideración de algún tipo de recorrido, evento o escenificación en alguna otra promoción de algún otro pueblo mágico, pude observar que se utilizaba el recorrido de La Llorona o el encuentro con La Llorona. Aquí en este caso Calvillo está dotado de muchas leyendas de tipo histórico respecto a los cristeros. La población es quien más las conoce, entonces probablemente sería interesante recaudar esa información con esos pobladores para hacer un recorrido de leyendas acerca de los cristeros o algo para que se pueda también incluir dentro del museo, porque nada más a lo mejor el museo sería físico. Aquí la cuestión es que sea algo más intenso, un poco más de vivencia, porque finalmente el turismo vive de eso, de experiencias. Eso sería todo. Gracias. Entonces, ¿era comentario o pregunta? Sugerencia. Sugerencia y si se ha hecho algo a eso. Adelante. Respecto a lo que nos comentas, lo que es el municipio en conjunto con la sociedad, está trabajando en nuevas rutas turísticas, algunas de ellas están por abrirse, son unas rutas religiosas, pero se está trabajando en algunas otras para dar a conocer todo esto que nos mencionas. De igual manera, se va a ampliar lo que es el horario de recorridos, vamos a tener también recorridos por la tarde y los fines de semana también por la tarde, ya vamos a tener recorridos de lunes a domingo y por lo tanto va a haber nuevo personal y una oficina de atención al visitante que va a estar dentro de la presidencia municipal, del edificio principal, cerca de la plaza o frente de la plaza, para que los visitantes nos puedan ubicar y ahí mismo puedan conseguir información de las distintas rutas, de las que ya existen y de las que se vayan abriendo.